Oh. ¿Cuánta gente, macho? Hoy es martes, noviembre, y con esto del COVID la gente no puede viajar ni nada, pues se dedica a ir a sitios donde antes no había ido. Eso sí, llegan al sitio en coche hasta la puerta, ¿eh? Nada de andar. Aquí está la Mamoa do Rei, al lado del lago Castiñeiras. Un enterramiento del neolítico. Alguien ha puesto ahí una plantita. Me habrá puesto esa plantita, Bueno, son las 5 menos 5. He subido al lago Castiñeiras, ahora voy a bajar a Marín porque quiero ver el atardecer desde las playas. Aquí el lago Castiñeiras se llena de gente los sábados, los domingos por la tarde, con buen tiempo y tal, pero esto de ahora es todo así inusual. Tanto coche, tanta gente por todas partes, macho. Esto me recuerda a Alemania, que buscaba yo la soledad y apenas la encontraba en ninguna parte, macho. Gente por todos lados. En fin, no quiero ser feliz y no amargarme, porque si no, mal vamos, Mirad, ahí está el mirador de Cotorredondo. Desde ahí se ve el lago Castiñeiras y abajo las rías, Pontevedra y Vigo. En las rías desde ahí arriba, vista de pájaro, pero claro, con tanto coche he visto que subían y bajaban muchos coches y la carretera se estrecha. Así que eso, pues no sé, para un día madrugando y tal, pues eso, pero hoy no. Ya voy a bajar a la playa de Marín. Paga del pecado, vida, hostia, hay cosas escritas aquí en las paredes de esta iglesia, de esta capilla, España, no sé qué, muerte, Dios, demo Dios. Paga del pecado es más el dono. No entiendo. Me siguen las cabras, pero ¿esto qué es? ¿Dónde vais? Si antes no venía ni Dios por aquí, ya todo coches y coches y coches. Mira las cabras locas estas. Pasa, cabras. Cabritas locas. Hemos venido al banco de Pasto Iza para ver la puesta de sol. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Aterrizaje! ¡Perfecto!